Rememorar nuestra independencia es cuidarla y construirla todos los días, cada uno desde el lugar que le toca. Independencia es invertir en educación. Hoy ganar independencia es acompañar al que trabaja, al que invierte y al que produce. Hoy ganar independencia es acompañar al que trabaja, al que invierte y al que produce. Hoy independencia es apuntalar a nuestro sector científico-tecnológico para convertirnos en motor de la innovación argentina. Es apostar al conocimiento como diferencial del desarrollo. Construir independencia todos los días es con hechos, son las obras y las acciones las que generan progreso, las que generan libertad. Por eso hacemos grandes obras en la provincia. Grandes obras como los acueductos. El acueducto está finalizado y está a días en las pruebas finales para brindar una tranquilidad de abastecimiento por todos los próximos, como mínimo, 20 años. Grandes obras como los gasoductos. Y permítanme hoy, en este 9 de julio, decir que no es un 9 de julio más para la Argentina. No solamente por lo que recordamos, sino porque hoy se va a producir la inauguración formal del primer tramo del gasoducto que nace allí, en Vaca Muerta. Allí hoy se hace la inauguración del primer tramo, una de las obras más importantes de los últimos 50 años para la Argentina. Es una obra que ya con su primer tramo nos permitirá ahorrar 1.700 millones de dólares y cuando esté finalizada, 4.000 millones de dólares. Y hoy allí, en esa inauguración, habrá una muy buena noticia también para la provincia de Santa Fe y para el interior, porque se va a poner fecha para el inicio del tramo que trae ese gasoducto a la provincia de Santa Fe, para que llegue allí a San Jerónimo Sur. Eso da una tranquilidad de abastecimiento a la Argentina, de sustitución de importaciones, de ahorro de dólares, y da a la provincia de Santa Fe la potenciación de los 4 gasoductos, que hemos licitado. Hemos vuelto a licitar gas en esta provincia después de 40 años. Por eso, en este 9 de julio, los y las invito a honrar a nuestra patria con trabajo diario, con estudio, con solidaridad y compromiso. El 9 de julio de 1816 marcó el inicio de un camino que debemos cada uno de nosotros mejorarlo todos los días, trabajando por una ciudad mejor, trabajando por una Santa Fe mejor, que no vuelva atrás, por una Argentina cada vez más justa e igualitaria. ¡Viva Santa Fe! ¡Viva la patria!